Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. En el capítulo anterior les mostramos cómo nuestras vacaciones en Costa Rica se transformaron en el viaje más importante de nuestras vidas. Vendimos todo y solo con una mochila cada uno volvimos un año después con el plan de quedarnos. Hace calor. Entramos con visa de turista y disfrutamos de este hermoso país por 3 meses. Recorrimos la península de Nicoya, conseguimos un voluntariado y nos quedamos viviendo cerca de la Reserva Natural de Cabo Blanco. Ahí está nuestra casita que nos va a cuidar por los próximos 2 meses. ¿Viene para acá a buscarlo? Antes que se nos venciera la visa, tomamos nuestras mochilas y salimos en bus hacia Nicaragua. La verdad es que Nicaragua nos sorprendió. Veníamos escuchando a viajeros que nos motivaban a no quedarnos en ningún lugar y seguir viajando. Ellos nos habían hablado muy bien de este país y tenían toda la razón. Y al igual que todo el mundo, nunca imaginamos lo que pasaría. Aquí estamos, esperando el bus. Rápidamente tomamos la decisión de salir de Nicaragua. Aquí en la frontera, saliendo de Nicaragua. Cruzamos hacia Costa Rica apenas una hora antes de que cerraran la frontera. Y en Costa Rica tomamos un vuelo a México. Elegimos México pensando que la pandemia duraría un par de meses y podríamos visitar a la familia. Aquí la encontramos a ella. 3 meses encerrados nos estaban volviendo más locos cada día. Por eso tomamos la decisión de seguir el consejo de todos los viajeros que conocimos en el camino y aprovechar el tiempo de cuarentena obligatoria para transformar esta van en nuestra casa. Ahora tenemos parrilla. La idea es sacar este de 2 y colocar solo uno. Ahí está instalado el nuevo asiento que tiene un ganchito que se levanta y se gira. Y se engancha. Ahí. Entonces, ahora que abramos también para acá. O cuando estemos acá lo podemos utilizar. La bautizamos como la cangreja y se transformó en nuestra mochila con ruedas. Ahí se ve lo que es
hicimos para poner el agua. La idea es que cuando no tengamos acceso a ducha, de aquí colocamos una manguera y nos podemos bañar. Terminamos de adaptar la cangreja y después de una larga cuarentena decidimos viajar durante 4 días hasta llegar al Caribe. Bueno, aquí se puede hacer snorkel y buceo. Puede sacar certificación y todo eso. Mahahual nos encantó. Sus playas, su gente y el increíble arrecife que hay en este lugar. El arrecife mesoamericano, el segundo más grande del mundo. Después de casi un mes en el Caribe, hicimos un nuevo viaje, esta vez en dirección a Oaxaca. Aquí estamos en la bahía de San Agustín, al lado de la reserva de Huatulco, en el Pacífico. Ahí está Huatín. Es un pueblito pequeño, pero el agua está impecable. Aquí está la playa Rizcalillo, que está al lado de la bahía San Agustín, como 30 minutos caminando, un camino de tierra. Se puede venir en auto también. Nosotros elegimos caminar. Y la playa es hermosa y el agua está En Nayarit decidimos vivir viajando y hacer un canal de YouTube, pero esa es otra historia.